Feliz miércoles para todos. Les saluda Camila Daza y les doy la bienvenida al resumen informativo de Mundo Hispánico. Una fuga química en una planta en Texas dejó al menos 2 personas muertas y varios heridos. Al menos 2 personas murieron y decenas resultaron heridas luego de una fuga química el martes por la noche en la planta en La Porte, Texas. El incidente ocurrió alrededor de las 7:35 de la noche e involucró una fuga de ácido acético en las instalaciones de Lyondell Basell en el complejo La Porte. Los socorristas de la ciudad de La Porte y Chanel Industries Mutual Aid estuvieron en el lugar el martes también. La jefa de bomberos del condado de Harris, Lori Christensen, dijo en una conferencia de prensa que una persona fue trasladada a un hospital y otra en ambulancia. Otras 5 personas fueron tratadas en el lugar y decenas fueron monitoreadas por síntomas que podrían incluir dificultad para respirar, tragar e irritantes o quemaduras en la piel. Several patients. We have 31 that are considered green, which means they're walking, but we're still being deconned and reviewed for any other symptoms. La Casa Blanca anunció que las familias indocumentadas que estén por ser deportadas podrían solicitar asilo. A través de una rueda de prensa que ofreció la Casa Blanca, se anunció algo completamente inesperado para las personas inmigrantes que radican en el país norteamericano. Se dijo que las familias que se encuentran en proceso de deportación y que expresen un miedo creíble de regresar a su país natal pueden solicitar asilo. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en su rueda de prensa esta gran noticia para los indocumentados que estén sufriendo un proceso de deportación. Mencionó que tendrán la oportunidad de presentar sus casos ante un juez de inmigración. También se dio a conocer un plan que describe los próximos pasos que tomarán las agencias federales para el tema de migración, el cual incluye el mejorar el proceso de remoción expedita para quienes lleguen a la frontera. La Guardia Nacional en Texas ayudará en arrestos en la frontera. La Guardia Nacional de Texas, desplegada en la frontera con México, comenzará a ayudar a la policía estatal a realizar arrestos, dijo el martes el gobernador republicano Greg Abbott. En momentos en que el estado ha comenzado a llenar una prisión antes vacía con migrantes acusados de invasión a propiedad privada. Abbott señaló que la Guardia Nacional asistirá a la policía estatal en el arresto de migrantes bajo cargos estatales, aunque sin dar detalles, y no quedó claro el alcance del nuevo papel que desempeñará esa fuerza. Recuerda que Mundo Hispánico solamente está a un clic de la información. Nos vemos en la próxima.